Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión no una noticia, sino más bien les traigo esta historia que les voy a contar, que es acerca de los últimos momentos del equipo Arrows en la Fórmula 1. Y bueno, y voy a destacar un hecho que para mí es bastante interesante, el cual ocurrió en el año 1999. Y bueno, pero antes que nada vamos a contar cómo se originó la escudería. Primero les voy a contar cómo se originó la escudería y cómo fueron sus años previos a volver a llamarse Arrows. Y bueno, como sabemos, el equipo Arrows empezó en la Fórmula 1 en el año 1978. Y precisamente en el año 1990, a finales del año 1990, fue comprado por una compañía de transporte japonesa llamada Footwork. Y bueno, corrió con esa denominación entre los años 1991 y 1996, hasta que estalló una crisis financiera en el Oriente Asiático, y en ese último año, en 1996, Footwork se fue de la Fórmula 1. Y en ese momento fue cuando compró, fue en ese momento cuando Jackie Oliver, quien fuera uno de los fundadores de este equipo inglés, recompró, volvió a ser el propietario de este equipo. Y después vino un fallecido ex corredor británico llamado Tom Wilkinson, que bueno, también tuvo además un equipo de automovilismo, que bueno, y que además este había fallecido, como ya les había dicho. Bueno, y este le compró una gran parte de esta formación inglesa. Bueno, y aquí parte el primer año de Arrows, llamándose de vuelta con este nombre. Y bueno, recordemos que en el año 1997, para el año 1997, Arrows contrató como piloto al automovilista británico Damon Hill, que una temporada antes fue campeón con el equipo Williams. Precisamente en el año 1996 consiguió en ese momento su único campeonato mundial. Posteriormente ficharon a un automovilista brasilero llamado Pedro Diniz, que tuvo, recordemos que su familia, perdón. Recordemos que su familia fue una bastante millonaria. Recordemos que ha tenido inversiones en distintas compañías, como por ejemplo Philip Morris, a través de su marca Marlboro, su marca principal. También en la compañía de productos alimenticios Parmalat, que es precisamente una lechera multinacional con sede principal en Italia. Y bueno, recordemos que en este año 1997, Damon Hill estuvo a punto de darle la que fuera su primer la que pudo haber sido la primera victoria del equipo Arrows, precisamente en el Gran Premio de Hungría. Pero durante las últimas vueltas, a Hill se le trabó una de las marchas de su caja de transmisión, y además terminó y finalmente terminó en el segundo lugar, siendo superado por el que fuera campeón en ese año, el canadiense Jacques Villeneuve.
Después de esta temporada 1997, Damon Hill se fue del equipo Arrows para posteriormente competir sus 2 últimos años en el Gran Circo con el equipo Jordan. Bueno, en su primer año ahí Hill obtendría su última victoria. Bueno, y la primera del conjunto irlandés en el Gran Premio de Bélgica. Y bueno, además, y además en el año 98, en el año 98, con la partida de Damon Hill, contrató al finlandés Mika Salo. Y continuaba siendo en ese momento y continuaba siendo como el brasileño Pedro Diniz para ese año. Y bueno, pero finalmente en el año 1999, y ahora vamos a esta imagen de precisamente de este año, en 1999. Tanto Diniz como Salo se marcharon del equipo. Por ejemplo, Salo se fue a un nuevo equipo debutante llamado British American Racing como corredor de pruebas. Y Diniz se fue al equipo Sauber. Y bueno, y además en este año, en el 99, en este año, en el 99, los nuevos pilotos era un rookie español llamado Pedro Martínez de la Rosa, y con él llegó como patrocinador una compañía petroquímica llamada Repsol, que era un auspiciador personal de la Rosa. Y el segundo piloto sería el japonés Toranosuke Takagi, el cual venía del extinto conjunto Tyrrell, el cual fue comprado a fines de la temporada 98 por la British American Tobacco, que la renombró como VAR o British American Racing. Bueno, y en ese momento no solamente apareció como sponsor la petrolera española Repsol, también apareció como sponsor una. Bueno, antes de mencionarle este sponsor, llegó a este equipo un príncipe. Bueno, y esta es la parte destacada, la parte más destacada para mí de esta historia. Llegó en ese momento un príncipe nigeriano llamado Malik Ado Ibrahim. Precisamente llegó a este equipo y además empezó con una marca, con una misteriosa marca llamada T-Minus. Bueno, T-Minus, bueno, precisamente no era absolutamente nada, era más bien una compañía fantasma, así que no existió ningún producto con su nombre, aunque se rumoreaba que los productos que vendía esta supuesta firma, esta supuesta compañía fantasma, vendía solamente, se decía que los productos que vendía esa misma serían bebidas energizantes. También se decía que vendía productos de vestuario o mountain bike, entre otras cosas, pero lamentablemente con el poco éxito que tuvo esta supuesta marca, no hubo ningún producto que llevara este fabricante, este misterioso fabricante que absolutamente no vendió nada. Y bueno, pero finalmente,
A partir del Gran Premio de Hungría, el príncipe Malik desapareció misteriosamente y nadie volvió a saber nada acerca de ese príncipe. Y bueno, y además, el propietario de Arrows tuvo que volver a comprar ese porcentaje. Ese pequeño porcentaje que era un 20% que había adquirido el príncipe Malik, pero lamentablemente el equipo seguía siendo uno de los peores de la alineación de escuderías. Y además, a finales de la temporada 99, T-Minus decidieron desvincular a T-Minus como sponsor del equipo para la temporada 1000. Y bueno, y recordemos que Arrows en esa temporada 99 solamente obtuvo un solo punto en toda su trayectoria 1999. Fue precisamente en el primer gran premio de ese año, el Gran Premio de Australia, que fue el sexto puesto del español Pedro Martínez de la Rosa, que además era su primera carrera en ese momento, en ese momento en la Fórmula 1. Y bueno, y ahora pasamos a la. Sí, esta es la siguiente imagen. Bueno, en el año 2000, Arrows cambió su motor propio, su propio motor lo cambió por un motor por una marca llamada Supertech, que era una marca holandesa. Que bueno, recordemos que eran propulsores reciclados de Renault. Y bueno, y en este momento Arrows consiguió un nuevo sponsor, y este nuevo sponsor que sería hasta sus últimos hasta sus dos que sería además su sponsor en sus dos en sus tres últimos años, una compañía telefónica francesa llamada Orange. Pedro de la Rosa continuaba en el equipo, mientras que un veterano corredor holandés llamado Jos Verstappen volvía precisamente a este equipo cuando en este equipo competía en el 96 mientras se llamaba Footwork. Y bueno, recordarles que en la temporada 2000, bueno, Arrows continuaba siendo un total desastre. Recordemos que sumaron muy pocos puntos, hubo muchos abandonos en esa temporada. Precisamente Pedro La Rosa solamente consiguió puntuar dos veces con dos sextos puestos en los grandes premios de Europa en Nürburgring y otro en Alemania, el cual sería el gran premio de ese mismo país en Hockenheim. Bueno, mientras que Jos Verstappen también consiguió solo puntuar dos veces, los cuales serían en los grandes premios de Canadá con un quinto puesto y en el Gran Premio de Italia con un cuarto lugar. Y además recordemos que Supertech terminó declarándose en bancarrota hasta que a finales de esa temporada 1000, hasta que Renault compró a esta marca. En el año para el año 2001, De la Rosa se fue de ese equipo para competir en el equipo Jaguar. Y además sería reemplazado por un debutante brasileño llamado Enrique Bernoldi. Bueno, para el año 2001 contrataron
contrataron a para el año 2001 contrataron a bueno, no, yo ya dije que para el año 2001 ya habían contratado a Enrique Bernoldi, pero Arrows cambió de proveedor de motores, cambió a Supertech por Asiatech, que eran propulsores reciclados de otra compañía francesa, la cual era Peugeot. Bueno, que recordemos que Peugeot también se fue de la Fórmula 1 después de la temporada 2000, cuando corría, cuando era proveedor de motores del equipo Prost. Bueno, y además, bueno, en ese año, en el 2001, Arrows volvió a ser un absoluto desastre, con muy pocos puntos, muy pocos resultados exitosos. En el año 2002, para el año 2002, Arrows, bueno, despidió finalmente a Jos Verstappen y fue reemplazado por el alemán de ascendencia española Heinz Harald Frentzen Jadosa. Y bueno, este venía de competir en dos equipos en el año 2001. Compitió primero con Jordan y después con Prost. Y además, recordemos que en el año 2002 empezó a usar motores Cosworth Arrows, y bueno, recordemos que para el Gran Premio de en este en este gran en este en esta temporada 2002, Arrows empezó a estar al borde de la quiebra. Y bueno, sus dos pilotos, Frentzen y Bernoldi, fueron descalificados en el primer gran premio de ese año, el Gran Premio de Australia. Bueno, y a partir del Gran Premio de Francia, Arrows empezó a colapsar financieramente, y el Gran Premio de Alemania sería el último de este equipo. Y después de ese gran premio, Arrows finalmente paró la chalupa, como decimos acá en Chile, y finalmente Arrows quedó definitivamente en bancarrota, quedó definitivamente en quiebra y ya dejó de correr después de haber tenido casi 300 participaciones en el Gran Circo. Y bueno, y así Arrows dejó de existir. Bueno, y dejó de existir precisamente después de que Orange, quien fuera su patrocinador principal entre 2000 y 2002, se fue el equipo. Y bueno, y como yo ya dije, Arrows finalmente quedó en bancarrota. Bueno, y además, pero no terminó ahí la historia. Recordemos que otros equipos que también quedaron extintos, por ejemplo Minardi, compró los diseños del A22, o sea, A23, el que fue su último Fórmula 1. Compró los diseños para su modelo PC04, si no me equivoco, u otro, no me acuerdo. Y además en el año, bueno, y además para el año 2006, los diseños que iban a ser del A24 fueron comprados finalmente por un equipo, por un conjunto japonés llamado Super Aguri. Super Aguri lo voy a revisar en otra ocasión, pero bueno. Y ese fue el capítulo final de los capítulos finales del equipo Arrows. Y bueno, y además quiero contarles que, bueno, recordemos que Arrows solamente obtuvo una sola pole position.
Además, Arrows obtuvo 9 podios. Bueno, recordemos que, como yo ya le dije al principio, Arrows estuvo a punto de, en el Gran Premio de Hungría de 1997, estuvo a punto de conseguir la que pudo haber sido su primera victoria. Y bueno, y además eso fue todo con respecto a Arrows y bueno, y ahora... Y antes de cerrar este video, quiero decirles que finalmente he estado pensando en contar la historia de este equipo de Arrows, pero finalmente no la voy a hacer, la voy a descartar y voy a contar historias de otros equipos más. No sé cuál va a ser el primero, o Prost o Super Aguri, pero uno de esos próximos equipos va a ser los que voy a revisar próximamente. Y bueno, y ahora con esto cierro esta reseña acerca de los últimos momentos de Arrows en Fórmula 1. Y bueno, y ahora con esto me despido. Adiós, que me fuera, chao.